al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor, bendito sea el nombre del Señor. Me gozo de verlos en la casa del Señor, mis amados. Hay algunos hermanos que no están, como nuestra hermana Marta, nuestra otra hermana, la que se sienta aquí enfrente. ¿Cómo se llama? Maritza. Maritza también no está. Si usted los ve por ahí, pregúnteles. Amén, aleluya. Necesitamos cuidarnos los unos a los otros. Es la obligación de la iglesia estar velando los unos por los otros. Sí, amén. Dice llevar las cargas de los unos por los otros. Amén, al que no vea, usted déle una llamadita, dígale que le hace falta. Es importante, mis amados, que el amor que decimos que nos tenemos aquí, sí, sea amén. Real allá afuera. Poderoso Dios, amén, que sea verdadero, ¿verdad? Que si no nos vemos, vayamos a buscar al que no vino para que sienta que realmente lo amamos. Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 5, verso 5. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy vamos a ver el tema de la esperanza. Amén, aleluya. Vamos a ver todos los beneficios que la esperanza que tenemos puesta en nuestro Señor Jesús, gloria a Dios, cómo nos beneficia espiritualmente. Vamos a ir a Romanos 5:5, dice la poderosa palabra del Señor. Y la esperanza no avergüenza. ¿Qué dice? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Padre, en el nombre de Jesús, vamos a disponernos a estudiar su santa palabra. Le pedimos humildemente, Espíritu Santo, que con la llave de la revelación abra nuestras mentes, nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, para que podamos ser nutridos de su rica y poderosa palabra y podamos ser instrumentos de bendición a otros hermanos, ser luz en medio de la oscuridad y que podamos glorificar su santo y bendito nombre con nuestro testimonio y que podamos, Señor, llevar palabra de consuelo, de ayuda, de fortaleza al necesitado para poderlo levantar espiritualmente. Y al lugar donde corre esta palabra, bendecimos en el gloria. Nombre de Jesús. Aleluya. Sus vidas, sus matrimonios, sus familias, sus hijos, su casa, y que la poderosa mano de Dios sea manifiesta en cada uno de sus hogares. Se lo pedimos, Padre, en el glorioso y poderoso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria. Muy bien, tenga la bondad de sentarse. Hoy vamos a ver el tema, la esperanza. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? La esperanza. La esperanza. Y aquí vemos al apóstol Pablo enseñando a los romanos, un hombre dedicado al Señor. El apóstol Pablo, un fariseo de fariseos, un hombre que fue escogido para servir al Señor, le escribe a los romanos, un pueblo pagano, a una iglesia que estaba rodeada de pecado, para enseñarles y fundamentarlos en el amor y en la esperanza del Señor Jesucristo. Porque en Roma se practicaba todo tipo de pecado, todo tipo de idolatría, era el imperio, uno de los más grandes imperios que han existido y que va a ser resucitado al final de los tiempos, que todo emperador ha querido resucitar el poderío romano y el anticristo lo va a resucitar, que el Señor lo reprenda. Pero a los finales de los tiempos Roma volverá a tener poder, un poder muy grande, pero ese es un tema que veremos después. Entonces aquí enseña el apóstol Pablo a los romanos en el 5:5 y les dice: la esperanza no avergüenza. Una de las grandes virtudes, una de las grandes enseñanzas de la esperanza es que la esperanza jamás te va a avergonzar. Y si eres una persona vergonzosa para venir a dar frutos en el Señor, para venir a dar el llamado que Dios te dio, que sea fructífero, la esperanza puesta en Jesús te quitará la vergüenza de ser siervo y sierva del Señor. Aleluya. Porque hay muchos que tienen llamado del Señor, pero tienen vergüenza de ejercer ese llamado porque están débiles en su esperanza en el Señor Jesús. Entonces, cuando tú te fortaleces en la esperanza puesta en nuestro Rey, que es el que te llamó, es como si te llevase a la puerta de la esperanza para introducirnos al viñedo del Señor. Porque recuerde usted que el Padre es el que cuida la viña y el Señor Jesús es la viña.
y nosotros somos los pámpanos. Sí, amén. Entonces, cuando nosotros tenemos llamado del Señor y crecemos nuestra esperanza en Él, vamos a pasar a la puerta de la esperanza, literalmente a la puerta de la esperanza, y pasando la puerta de la esperanza, pasamos a la viña del Señor. Aleluya. Donde daremos frutos en abundancia, porque la savia del Espíritu Santo de Dios circulará en nosotros y nos hará dar frutos. Los frutos de Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, que son los 9 frutos. Entonces, cuando tú y yo confiamos y tenemos esperanza en nuestro Redentor, en nuestro Rey y Salvador, Él, la esperanza nos lleva a su puerta para invitarnos a pasar a ser parte de la viña del Señor. Aleluya. Gócense, hermanos. Les estoy tratando de enseñar a que crezcan su esperanza, porque hay muchos siervos que tienen llamado de Dios, pero tienen mucha vergüenza llevar a cabo el ministerio que Dios les dio, y lo tienen así porque les falta esperanza en su Rey. Aleluya. Y cuando ponen su esperanza en su Rey, darán mucho fruto. Sí, Señor. Porque separados de mí no daréis fruto, dice el Señor. Seréis y sois ramas y leños destinados al fuego del infierno. Pero cuando nosotros crecemos nuestra esperanza, la esperanza lo primero que nos quita es la vergüenza. Señor, aleluya. Por eso es que hay mucha gente que no se atreve a pasar a dar un testimonio, no se atreve a dar un canto, no se atreve a dar una lectura, no se atreve a dar una prédica, no se atreve a dar una palabra del Señor, porque su esperanza está flaca. ¿Está qué? Flaca. Y porque su esperanza en su Rey, ¿su esperanza en quién? Rey. En su Rey, la vergüenza hace que no se acerque a la puerta de la esperanza. Y cuando tú creces tu esperanza en tu Rey, te acercas a la puerta de la esperanza y serás introducido al viñedo del Padre. ¿Al viñedo de quién? Del Padre. Del Padre. Porque ¿quién es el que cuida el viñedo? ¿El Hijo o el Padre? Padre. El Padre. Al viñedo del Padre. Porque la viña del Padre es su Hijo Jesús. Señor. Y nosotros somos las ramas productivas que estamos injertadas en la viña original. Y vaya, que nosotros los gentiles hemos sido injertados por gracia y por misericordia, porque no nos correspondía esta salvación tan grande, solo a los judíos. Pero como ellos despreciaron esta salvación tan grande y poderosa, se nos fue dada a nosotros los gentiles y fuimos injertados en el olivo original, en la viña original, en la viña del Señor, para dar fruto y fruto en abundancia. Pero hay muchos que por vergüenza no quieren dar fruto. Pasa un año, pasan 2 años, pasan 10 años, pasan 15 años, cuando te das cuenta ya eres un anciano y revisas en tu vida espiritual y no hay frutos de parte del Señor por tu vergüenza y tu falta ¿de qué? ¿Cuál es el tema que estamos diciendo? Tu falta de esperanza. ¿En quién? En tu Rey, en tu Señor, en el dador de vida, en el que te dio el llamado. Aleluya. En el que te llamó desde el vientre de tu madre. Aleluya. En el que puso tus ojos en ti, sus ojos Él en ti, para que le sirviéramos y diéramos mucho fruto y fruto en abundancia. Señor. Y ganáramos almas para el reino de los cielos. Amén. Aleluya. Mire, yo el otro día tengo una foto de mi señora madre en mi oficina y siempre nos damos los buenos días y cada que bajo a la oficina, hola mamá, ahí de pasada, hola mamá, para convivir un poco de menos con la foto. Y le tomé una foto a mi madre y dije, la voy a subir a mi página de Facebook para que todos conozcan a mi madre. Y entre los muchos comentarios, uno de ellos dijo, lo importante es que Dios te llamó a su servicio y estás trabajando en la obra del Señor. Orgullosa y feliz sería tu madre si te mirase el trabajo que estás haciendo para el reino de los cielos. Y cuando estudié el tema de la esperanza, me di cuenta que desde hace muchos años atrás, cuando éramos jóvenes, nuestra esperanza en Milete y en mí creció de tal manera y la pusimos en nuestro Señor, que
que hemos visto muchos frutos. Aleluya. Hemos visto matrimonios restaurados, hemos visto gente drogadicta que ha dejado la droga, hemos visto enfermos sanos, hemos visto cánceres sanados, hemos visto riñones sanados, hemos visto vejigas sanadas. ¿Qué no hemos visto? Hemos visto endemoniados ser libres, hemos visto muchas cosas, tanto buenas como malas. Pero es porque un día decidimos en nuestro corazón poner toda nuestra fe y toda nuestra esperanza en nuestro santo Señor que nos llamó a su servicio. Y se nos fue toda vergüenza. Que ustedes, que son unos esto, que son unos otro, que acá, que allá, nos resbala todo, porque nuestra esperanza está puesta en nuestro Rey que nos llamó a su servicio. Por eso, mi amado, que su esperanza esté puesta en el Señor, porque si no, su esperanza va a estar puesta en el Valle de Acor, donde en el Valle de Acor se manifiesta lo corrompido de la carne, se manifiesta la concupiscencia, se manifiesta el orgullo de la vida, y donde crece la vergüenza, que es la que evita que nosotros le sirvamos fielmente a nuestro Señor. Cuando usted tenga la oportunidad y le den la oportunidad de decirle algo hermoso a su Señor, aprovéchela, porque usted va a estar creciendo su esperanza. Y usted va a empezar a ver frutos en usted. Usted va a empezar a ver cómo el Espíritu de Dios le da más y más y más. Y usted se sorprenderá que habrá abundancia de frutos en su vida espiritual, porque usted puso su esperanza en su Rey. Y a nadie le tumbe su esperanza. A nadie le corte su esperanza a usted, porque eso es pecado delante del Señor. Por eso nuestras palabras tienen que ser suaves, nuestras palabras tienen que ser de bendición, nuestras palabras tienen que ser de aliento, de crecimiento, porque si no, lo que estás haciendo es cortándole su esperanza y haciendo que le crezca la vergüenza, que es la que no lo deja servir en el reino de los cielos. Aleluya. Hermanos, ¿a poco no es importante una enseñanza de este tipo? Yo no recuerdo que me dieron una enseñanza así. Y sin saberlo, mi esperanza junto con la de mi esposa siempre ha estado puesta en el Señor. Sí, y hoy que estaba estudiando este tema, dije: bendito sea el Señor, que nuestra esperanza está puesta en el que nos llamó. Aleluya. Y nos trajo de un mundo de tinieblas a su luz admirable, a servirle sin vergüenza, porque la esperanza derrota la vergüenza. Aleluya. Por eso dice: la esperanza no avergüenza. Y vamos a ver otro pasaje muy importante que está en Romanos 12:12, para que usted se dé cuenta por qué tanta gente ha perdido su gozo. Usted hoy va a entender por qué hay tanta gente que ha perdido su gozo. Romanos 12:12. Y dice: Romanos 12:12. Gozaos en la esperanza. ¿Gozaos en qué? Gozosos. Gozosos en la esperanza. Sufridos en la tribulación. Constantes en la oración. Otra de las grandes virtudes que nos trae la esperanza es que la esperanza nos da gozo. ¿Qué nos da la esperanza? Ya nos quitó la vergüenza. Ahora la esperanza nos va a llenar de gozo. Gloria a Dios. Por eso, una persona que tiene su esperanza puesta en el Señor y activa, usted siempre la va a mirar gozosa. A pesar de las pruebas, de las tribulaciones, de las dificultades, usted va a encontrar gozo siempre en esa persona. Y el resultado de ese gozo es porque esa persona tiene toda su esperanza puesta en ¿quién? El Rey. Aleluya. ¿Puesta en qué? En nuestro Señor Jesús. Y por eso es que usted puede ver tanto cristiano que ha perdido su gozo, porque su esperanza está muy débil. Si su esperanza estuviera fuerte y robusta, estaría sin vergüenza de servir y estaría gozoso en su vida. Y una de sus principales características es que sería un hombre y una mujer llena de gozo, llena de alegría. Señor, aleluya. Entonces, una persona que pierde su esperanza, pierde su gozo.
Y el que pierde su gozo, pierde su fuerza. Porque el gozo es mi fortaleza. Amén. Y el gozo te viene si tu esperanza está fuerte. Por eso, si usted tiene un marido débil en esperanza, que no se goza, ayúdelo a crecer su esperanza en Jesús. Ayúdelo a que su esperanza florezca y dé frutos. Llévelo a la puerta de la esperanza y métalo al viñedo del Señor, para que el Padre lo pode, el Padre quite todo lo que le estorba, y este hombre y esta mujer den fruto en abundancia para el Señor. Aleluya. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Entonces, la esperanza nos da gozo. ¿Qué nos da la esperanza? ¿Qué le parece eso? ¿No le parece maravilloso que si usted crece su esperanza, crecerá su gozo? En medio de la tribulación usted estará gozoso. En medio de la enfermedad usted estará gozoso. Porque su esperanza no está puesta en este mundo, está puesta en el reino celestial. Y usted sabe a dónde vamos. Vamos a con nuestro Rey. Aleluya. Porque Él nos ha prometido vida eterna. Nos ha prometido nombre nuevo. Nos ha prometido vestiduras nuevas. Nos ha perdonado, nos ha redimido, nos ha justificado. Somos nuevas criaturas en Él. Todo por tener nuestra fe y nuestra esperanza puesta en nuestro Rey. Por eso es que usted no permita que el enemigo le robe su gozo. Porque cuando el enemigo le roba su gozo, es señal de que su fe y su esperanza en Jesús están débiles. Usted no se ponga triste por nada. Entréguele toda tristeza a su Señor, para que Él le fortalezca su esperanza, le fortalezca su fe y le fortalezca su amor que usted ha puesto en Él. Y usted irá de victoria en victoria y de gloria en gloria en cualquier situación, en cualquier circunstancia, porque su esperanza está viva, porque Él está vivo. Amén, aleluya. Él no está muerto, Él está vivo. Y cuando nuestro Jesús, nuestro Rey, ve que nuestra esperanza está fuerte, ¿cómo nos recompensa? Con más gozo, Señor, aleluya. Con más gozo. Que el hijo está enfermo, con gozo salemos de esta vida. Sí, amén, amén. Que la finanza está baja, con gozo tendremos hijo. Sí, Dios, amén. Que acá, que allá, con gozo, con gozo, con gozo, con gozo. ¿Y por qué? Porque toda tu esperanza está puesta en tu Rey. Aleluya. Y si encuentras a alguien triste, ya sabes por qué está triste. Perdió su gozo. ¿Y por qué lo perdió? Porque no ha puesto su esperanza en Rey Jesucristo. Aleluya. Ayúdalo a que conozca a Jesús para que su esperanza crezca. Vamos a 1 Corintios 9:10. 1 Corintios. 1 Corintios 9:10. Amén. Amén. Dice: o lo que dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza deberá arar el que ara. El que empieza a preparar su tierra, ¿cómo la tiene que empezar a preparar? Antes de poner la semilla, la tiene que preparar con esperanza. ¿Esperanza en qué? En que el Rey de Gloria le dará su cosecha. Por eso una de las personas que más fe tienen es el agricultor. Por eso Dios ama la agricultura. Dios el Padre ama la agricultura, es amigo de la agricultura. Por eso toda persona que se dedica a la noble labor de cultivar la tierra es un hombre y es una mujer de fe. Y serán bendecidos por el Padre por su fe y por su esperanza que han puesto en ese trabajo que están haciendo. Y tendrán la plena seguridad por medio de la esperanza de que obtendrán cosecha y que Dios les dará su cosecha. Aleluya. Si alguien tiene fe, es un agricultor. Si alguien tiene fe, es una familia de campo. Por eso usted los verá humildes y los verá como los verá, pero son hombres y mujeres de fe. Amén. Porque su esperanza está puesta en su Rey. Señor, y Él jamás los defraudará.
Siempre enviará la lluvia a tiempo, siempre enviará las condiciones apropiadas, y al final de su trabajo, ese hombre y esa mujer cosecharán el fruto de su trabajo. Sí, amén. Y Dios les bendecirá. Amén. Y tendrán para dar y repartir a los demás. Señor, y están puestos por Dios para darle de comer a mucha gente, que muchas veces hay un que lo sabe. Pero aquí dice el apóstol Pablo en Romanos 10. En el 1 Corintios 9:10 estoy. Dice, o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. ¿Con esperanza de qué? De recibir el fruto. Aquí nosotros, todo lo hacemos para el Rey. Cada servicio, vengan los que vengan, estén los que estén, es para el Rey, no es para nosotros. Hubo una ocasión en una iglesia, que un testimonio de un pastor que dijo, que se le acercó una hermana de la iglesia y le dijo, ay pastor, pero qué alabanzas tan feas. Y le dijo el pastor a la hermana, dijo, bendito sea el Señor que las alabanzas no son para usted, son para el Señor Jesús. Porque todo lo que hagamos aquí, todo lo que hagamos, todo lo que usted diga, todo lo que haga, no es para usted, es para la gloria de Él. Porque su esperanza está puesta en ¿quién? Por eso usted no tiene que poner su esperanza en nadie terrenal. Usted tiene que poner su esperanza y su fe en su Rey. Porque de Él viene la recompensa. No viene del hombre. La recompensa vendrá del reino de la gloria. Vendrá de nuestro Señor Jesucristo. Por eso un agricultor, cuando empieza a arar la tierra, saca las piedras que le estorban, saca las raíces que le estorban, saca la maleza, saca todo lo que es malo para su tierra, para preparar su tierra y depositar lo mejor de su semilla. Y la deposita en fe, sabiendo que su Dios no le fallará, y que el Dios al cual él sirve germinará esa semilla por la pura misericordia de Dios. No ha habido quien pueda dominar la función de germinación de una planta. El hombre no la puede hacer germinar. Siempre es germinada por el poder de Dios. Le voy a explicar un poquito sobre la germinación de la semilla. La germinación de la semilla, las semillas, cada una de sus, las semillas, por eso a las semillas se les conoce como el principio y fin de todas las cosas. Porque si las semillas se acabaran, se acaba la humanidad. Porque las semillas en su grano tienen toda la información genética de su padre y de su madre, y de todas las generaciones pasadas que pasaron por siglos y siglos. Y esta semilla que el agricultor tiene en su mano, tiene la tremenda responsabilidad de germinar y dar fruto, porque si no defraudará a todas sus generaciones pasadas que pasaron, sabrá Dios qué problemas, qué sequías, para que ella viva hoy. Por eso toda planta, toda semilla tiene la obligación de germinar y dar fruto. Por eso en una sequía uno ve plantitas de maíz enanitas, chiquitas, pero ya espigando y aventando su güerito, porque estén como estén las condiciones, ellas tienen que dejar por lo menos un grano. Aleluya. Y como ejemplo, el maíz. Usted siembra un grano de maíz y recoge de 600 a 700 hasta 800 granos. Uno por 800. Y eso es bendición de Dios. Aleluya. Así que cuando usted ara en esperanza, cuando usted empieza una obra, cuando usted empieza X trabajo suyo, X actividad en su casa o X proyecto personal, si usted pone su esperanza en el Señor Jesucristo, en todos sus proyectos, verá frutos, y frutos en abundancia. Aleluya. Y todo trabajo que usted haga lo hará con gozo, no con coraje. Por eso hay gente que en los trabajos no es feliz, odian su trabajo, se sienten mal ir otra vez a ese lugar a trabajar. ¿Sabes por qué? Porque no han puesto su esperanza en Jesús. Tienen puesta su esperanza en el dinero, tienen puesta su esperanza en otras cosas, menos en el Rey de Gloria. Y uno, si sabe estas cosas, estos principios, los tiene que ayudar y enseñarlos con amor y decirle, mira, es que tu esperanza la tienes puesta en otra cosa, ponla en el Señor Jesús, para que de Él te venga tu gozo, para que de Él te venga tu paz, para que de Él venga tu alegría, para que de Él vengan tus bendiciones. De lo contrario, esa persona será una persona amargada todo el resto de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Amén. Muy bien. Vamos a ver otra parte importante de la esperanza en Hebreos 6:19. Una parte muy importante de la esperanza. Hebreos 6:19. Y dice 6:19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Veamos el 18. Para que por dos cosas inmutables, con las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para saciarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La esperanza es un ancla del alma. Oiga, qué importante este concepto. Si usted tiene su esperanza puesta en Jesús, su esperanza suya, su alma suya, está anclada en Jesús por medio de la esperanza. La esperanza es un ancla. ¿Es un qué? Es un ancla. ¿Y un ancla para qué sirven los grandes barcos, en los grandes buques? ¿Para qué sirve? Para parquearlo y mantenerlo fijo en un punto en alta mar, para que las olas no lo muevan, porque el ancla lo mantiene fijo. Si usted quiere mantenerse firme en el Señor, tiene que poner su ancla en el Señor, porque la esperanza es un ancla. ¿La esperanza qué es? De su alma. Por eso muchas almas se pierden, porque su ancla no está puesta en Jesús. Está puesta en otras cosas, menos en Jesús. Y el mundo, las corrientes del mundo, los deseos carnales, los deseos del mundo, se lo llevan al mundo, porque su esperanza usted nunca la puso en Jesús. Usted nunca se ancló, nunca ancló su alma en Jesús. Por eso muchas almas se pierden, porque nunca han puesto su esperanza en Jesús. ¿Se fijan lo importante que es la esperanza? Si una persona no tiene esperanza, no tiene su ancla puesta en el Señor. Pero si usted voluntariamente dice, sí, yo pongo toda mi esperanza en mi Señor Jesús, tu alma estará con ancla en el Señor y no se perderá. Amén. Caminarás toda tu vida cristiana con gozo, con alegría, soportando pruebas, soportando luchas, pasando desiertos, pero tu alma está anclada en tu Señor Jesús. Amén, amén. ¿Usted ha visto gente que se ha apartado del Señor? ¿Ha visto cómo le va? Porque su ancla la levantaron y se fueron al mundo y la anclaron en las drogas, la anclaron en el alcohol, la anclaron en las vagancias, menos en Jesús. Su esperanza la pusieron allá. Pero cuando tu esperanza la anclas en el Señor Jesús, tu alma está asegurada. No se perderá. Estarás firme toda tu vida, porque has puesto tu esperanza en Jesús y tu alma tiene el ancla de la esperanza puesta en el Señor. Y darás fruto y fruto en abundancia. Amén, mis amados. Una más, la esperanza es vida. Vamos a 1 Pedro 1:3. Fíjese todo lo que tiene la esperanza. La esperanza es vida. ¿Es qué? Vida. Es vida. 1 Pedro 1:3. Amén. 1 Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza que viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, cuando tú pones tu esperanza en Jesús, adquieres vida. Porque fuera de Jesús, ¿hay vida? No. Dice, son dejar que los muertos entierren a sus muertos. Porque cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en Jesús, tenemos vida. Y vida en abundancia. Amén, amén. No dice nomás vida. ¿Vida en qué? En abundancia. Entonces, si tú pones tu esperanza en el Señor Jesús, tendremos vida y vida en abundancia. Todas estas virtudes tiene. Vamos a ver la última. Vamos a 1 Juan 3:1, 1, 2 y 3. 1 Juan. Amén. 1 Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído,
lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, la esperanza nos trae purificación. ¿Qué nos trae la esperanza? Purifica. Purifica nuestra alma, porque nos da gozo, nos da paz, nos da alegría, es el ancla que nos anclamos con el Señor Jesús. Y cuando nosotros estamos conectados al Señor por medio de la esperanza, seremos purificados por medio de su Santo Espíritu. Amén. Toda inmundicia, toda cosa desagradable y no agradable a Dios será quitada. Por eso es que cuando venimos al Señor, amistades son quitadas que no son agradables a Dios, malas palabras son quitadas de nuestros labios, malas costumbres, malos hábitos. Todo eso lo está haciendo el Padre por medio de su Santo Espíritu, porque nos está purificando para una santificación, para poder ser usados como vasos de honra por Él. Amén. ¿Sí me entiende? Por eso el que habla mal, ya no hable mal. El que decía maldiciones, ya no las diga. El que mentía, ya no mienta. Y cuando empiezas tú a ser purificado por medio del Espíritu Santo de Dios, te están preparando para cosas grandes. Para que seas de bendición, para que el Espíritu de Dios fluya a través de ti como ríos de agua viva y pueda ser de bendición a todo lugar a donde vayas. ¿Y todo por qué? Porque has decidido poner tu esperanza ¿en quién? Y por poner tu esperanza en Él, tendrás gozo, tendrás paz, tu alma no se perderá, serás purificado, serás limpiado por el simple hecho de haber decidido voluntariamente poner tu fe y tu esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, mis hermanos. Bendito sea el Señor. ¿Sí se entendió? El diccionario bíblico ilustrado describe la esperanza y dice, es descrita como la espera de algo que no se ve, pero que ha sido prometido. Es descrita como la espera de algo que no se ve, pero que ha sido prometido. No vemos el ancla, pero sí sabemos que estamos anclados con el Señor Jesús. Amén, aleluya. No, mucha gente dice, pero ¿cuál gozo? No, pues el gozo resalta la cara. La tristeza y el gozo resaltan a la cara. ¿Ah? Entonces, dice la palabra que una persona triste, con mucha tristeza se le secarán los huesos. Entonces quiere decir que la alegría reverdece los huesos, huesos más fuertes, más robustos, más resistentes. Por eso es que el Señor renueva nuestras fuerzas día a día por medio de su gozo. Amén. Y por eso nosotros tenemos que estar gozosos. Vaya conmigo a Jeremías 17, ya para terminar. Jeremías 17, 7. Jeremías 17. Amén. Dice, fíjese bien lo que dice Jeremías 17, 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Así es el hombre y la mujer que se anclaron en Jesús, que pusieron su